Ahora, lo que va a ver en sus pantallas es un momento histórico. Se trata de un submarino ruso de propulsión nuclear llamado Kazán, que llegó ayer a Cuba como parte de una estancia de 5 días en la isla en medio de las crecientes tensiones entre Occidente y Rusia. También arribó el buque petrolero Pashin, seguido por el remolcador de salvamento Nikolai Kicher y la fragata Almirante Groskov. El Kremlin aseguró que estas embarcaciones no portan armas nucleares y no representan una amenaza para la región. Aún así, Estados Unidos vigila de cerca el movimiento de la flotilla rusa, aunque ya dijo que no consideran que sean una amenaza directa. Paco, ¿alguna vez llegaste a jugar esto de no te estoy tocando, no te estoy tocando, no te estoy tocando? Es lo que están haciendo los rusos con Estados Unidos. Además de todo, es muy delicado. Ustedes se acuerdan de... Yo creo que el momento más peligroso para la humanidad fue la crisis de los misiles, cuando estaba Nikita Khrushchev en Rusia y estaba John F. Kennedy en los Estados Unidos, en donde hubo verdaderamente amenazas reales a la existencia del mundo, porque todo el mundo estaba encima del botón para ver si había que dispararse de uno u otro de los lados, que fue cuando se iban a instalar estos misiles, y hubo ahí algunos compromisos entre las dos naciones para que no se instalaran los misiles en Cuba, que evidentemente está muy cerca de los Estados Unidos. Sí, ¿no? Que fue un periodista quien ya se enteró de la información. Desafortunadamente, por el cambio de horarios y por la comunicación en ese entonces, fueron minutos muy, muy tensos. Y bueno, a ver, el gobierno cubano dice que esto no es la primera vez. De hecho, Estados Unidos dice, a ver, son eventos que hacen periódicamente. Nada más que sí es un submarino nuclear que supuestamente no tiene armamento. No nos preocupa, pero los mantenemos vigilados porque no solo están en Cuba, se van a ir a Venezuela después. Mira, la realidad de las cosas es que siempre somos muy idiotas los seres humanos. Cada vez que, por ejemplo, el idiota este de Kim Jong-un quiere demostrar al mundo que tiene cosas, hace un gran desfile y muestra los misiles, se hace en Rusia, se hace en los Estados Unidos con también algún tipo de elementos o de ensayos militares. Bueno, Estados Unidos lo acaba de hacer, su último misil ultrasónico, 30 minutos para llegar a China y a Japón y hacer un relajo. Perdón, a China y a Rusia. Pues sí. 45 minutos nos tomaría acabar con la humanidad. Todavía, así de fácil. Todavía somos muy idiotas para eso, ¿no? Para estar fanfarroneando, por decirlo menos. Gracias, Vicky. Aquí que vamos a... 2 minutos.